saludos. Ya estamos de vuelta como cada noche de miércoles después de las 8:30 en vivo. Y hoy vamos a estar hablando sobre el manejo del arbolado en La Habana. Un tema que genera alta sensibilidad, polémica, lo mismo en el espacio físico que en las redes sociales. Y no solo en Cuba, sino en el mundo. Y que necesita especialización y regulaciones. Nuestros teléfonos, el 7878-9184, el 7878-9522. Ya les presento a los primeros invitados en esta emisión. Me acompaña Yesenia Ibáñez Carbonell, quien es subdelegada del SITMA en La Habana, y Alejandro Palmarola Bejerano, investigador y presidente de la Sociedad Cubana de Botánica y de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Bienvenidos a Libre Acceso, un privilegio comenzar hoy con las ciencias. Como les decía, un tema bien polémico. Por cierto, leí que Cuba está entre las islas con mayor diversidad de plantas por kilómetro cuadrado, pero que la mitad de su flora está en peligro. Totalmente cierto. Es así. Entonces preguntaría, ¿qué prioridad tiene para el país, para la política del país, el patrimonio forestal? Bien, ahí te puedo comentar que ahora con el plan de Estado de enfrentamiento al cambio climático, pues dentro de las prioridades, bueno, el plan de Estado está dividido por zonas priorizadas, pero dentro de ella cada uno de los organismos correspondientes, en este caso la agricultura, que es el rector de todo el tema del patrimonio forestal, pues tiene acciones muy importantes que tributan a todas las zonas priorizadas. Y el país le está dando la importancia que realmente requiere, porque el tema de patrimonio forestal no es solo el arbolado que tenemos en las zonas urbanas, sino también están los bosques, están los manglares, y cada uno juega un papel muy importante, claro. ¿Y anclado en La Habana? A ver, anclado en La Habana tenemos el caso de los manglares. La ciencia ha tributado mucho a todo este tema de patrimonio forestal. Si vamos a hablar de los manglares, pues tendría que hablarte, por ejemplo, de los compañeros de la Agencia de Medio Ambiente, que son los que a través de investigaciones pues han logrado, por ejemplo, en la zona de Tiscornia, en la Bahía de La Habana, han logrado que crezca el manglar a pesar de las afectaciones que existen en la zona. Podemos hablarte en la zona costera, y vamos a hablar de las playas del este, que hay un proyecto importante en esa zona, y ahí la vegetación se ha logrado de maravilla aplicando lo que la ciencia ha estudiado y ha dado como resultado. Y ahí está, cumpliendo su función protectora junto a las dunas. Y podemos hablar entonces también del arbolado urbano, pero el arbolado urbano ha avanzado increíblemente, a pesar de todo lo que se diga. La política ambiental se implementa a través de la estrategia ambiental. La estrategia ambiental no es nada nuevo, surgió en 1997 y desde ese momento se está trabajando con el tema del arbolado en las zonas urbanizadas, y hemos visto que ha avanzado a través de los años, a pesar de que hay muchas cosas todavía por hacer. Pero el Ministerio de la Agricultura, en este caso la Delegación de la Agricultura, que es quien es el reflejo del Ministerio en la provincia, pues tiene toda una responsabilidad con este tema del patrimonio forestal, y ha ejecutado acciones y ejecuta acciones acompañado siempre de la ciencia. Es decir, ahí nosotros, por ejemplo, como SITMA, pues acompañamos, coordinamos, asesoramos, a veces inducimos algunas acciones que tributan a solucionar problemas que existan en este tema del patrimonio forestal. Bueno, realmente el manejo del arbolado ha sido un tema bien polémico, como decía, en las redes sociales. Y bueno, Palmarola está en algunos sitios etiquetado como influencer ambientalista, además de ser investigador y, bueno, representante de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Pero si yo te preguntara, ¿qué valor se le pudiera conceder a esta polémica generada en las redes sociales a partir de la pola, de la poda, de la tala, del manejo del arbolado, en un momento en que es pleno siglo XXI, La Habana, pero además en pandemia? Sin embargo, es uno de los temas, incluso cuando poníamos en nuestra página de Facebook de Libre Acceso el tema,
bueno, eso ya generaba muchísimas personas alcanzadas. Ahora cuando empezamos ya había más de 40 comentarios y realmente nos remiten a grupos en Facebook, Habana Verde, que también pone fotos, comentarios. Hay realmente un debate interesante que también invito a visitar. Claro. Para saber cómo manejar. A ver, yo creo que apoyado en lo que decía Yesenia, es muy importante que se tenga en cuenta que el patrimonio forestal, es decir, en la ley 85 de medio ambiente de forestal y en la ley de medio ambiente se declara que el bosque de la ciudad está declarado como bosque de conservación, en donde no se pueden hacer ningún tipo de manejo que afecte el patrimonio forestal. Eso yo creo que es la base de que desde ese momento se declara como un bosque de conservación y por lo tanto todo lo que tenemos que hacer es importante que lo protegerlo, ¿no? En función de eso. Yo creo que nos ha sorprendido las redes sociales y este momento en que la gente está más en su casa, la necesidad que tiene de entender cómo funciona su barrio, de mirar por la ventana, de tener la sombra del árbol ese que está ahí, y eso nos ha sorprendido en este momento en que la gente ha visto un poco más su entorno. Yo creo que si estamos apostando por una cultura ambiental, es importante que la gente defienda su entorno. Por eso nosotros decíamos que un poco esta polémica que se ha generado en función de cualquier manejo que se haga de un árbol específico, cada árbol siempre es una historia diferente. Yo no creo que se pueda decir de que haya tal raza ni que se esté haciendo un manejo inadecuado en algún lugar. Yo creo que hay que ver cada punto, el caso puntual, qué es lo que está pasando con eso. No hay un árbol parecido a otro, la historia de cada árbol es diferente y la historia de cada persona en función del árbol es también, y la gente está comprometida con ese árbol de la calle. Yo creo que eso es bueno, tenemos que potenciar que la gente se sienta comprometida con el entorno que los incunda, ¿no? Y entonces, en función de eso, siempre le digo a las personas de Habana Verde y de otros grupos que se han acercado, vamos a tratar de hacer las denuncias adecuadas, no vamos a tratar de denunciar un tocón que tiene 20 años, porque hoy mismo un árbol que se trató hace 20 años pone a todo un andamiaje de personas a investigar algo que no vamos a solucionar ahora una ilegalidad. Entonces, hay poca mano en función de los problemas que existen y hace falta que la gente se concrete. La gente, es decir, el SISMA de la provincia, el Servicio Estatal Forestal, la gente de Áreas Verdes, la empresa eléctrica, las investigaciones se concretan en cosas que están pasando hoy para poder dictaminar si realmente está pasando algo adecuado o realmente hay una ilegalidad, porque es importante que eso suceda. Por ejemplo, tengo aquí dos mensajes que quiero priorizar ahora. Dice, ¿por qué esta política de talar los pocos árboles que quedan en La Habana? No pasa nada cuando alguien lo hace y hasta los de comunales tienen la orientación en la TV. Se expresa una supuesta preocupación del gobierno por la ecología y el medio ambiente. No entiendo, y pone ejemplos. ¿Por qué ese entusiasmo en talar árboles y no sembrarlos? Dice Manuel. El mensaje anterior era de María Elena, una internauta. Existían 50 años, 26 árboles frondosos, solo quedan 6. Él declara de una parte específica del Parque del Curita. Entonces, es un entusiasmo, ustedes que forman parte de una mirada multidisciplinar, ¿cómo entender eso? A ver, ahí yo fuera un poquito quizás más allá, ¿no? Lo que ha pasado también con el arbolado durante mucho tiempo es que se han utilizado, es decir, se han empleado especies inadecuadas, es decir, se han sembrado durante muchos años especies que no deben ir en esos lugares y que a través del tiempo entonces vemos las afectaciones. Otra cosa, son árboles también muy viejos y todo eso pues lo vuelve muy vulnerable ante los fuertes vientos, de cuando hay eventos hidrometeorológicos que bastante que nos afectan, pues ellos se lo sienten, ¿no? Y para eso están los especialistas, para evaluar si realmente el árbol debe ser quizás talado o lleva otra, exacto, a lo mejor una poda es suficiente. Ahorita vamos a estar conversando con el Servicio Estatal Forestal, pero bueno, ¿qué tipos de amenazas se identifican contra el patrimonio, contra el arbolado urbano, digamos? La tala y la poda se identifican como amenazas. ¿Cómo se evalúa ese manejo que se hace?
Yo creo que hay una historia larga de momentos en que no se hizo el manejo adecuado de los árboles. Hay muchos árboles que están escapados de tamaño y hoy están teniendo graves afectaciones. Y yo creo que es importante que se priorice ver el arbolado como una red técnica más. Es decir, igual que cuando planificamos por dónde va la tubería que entra el agua y por dónde sale, por dónde va la electricidad, por dónde va el teléfono, también hay que ver dónde va el árbol. ¿Y qué árbol va? Siempre decimos que un árbol inadecuado en un lugar inadecuado es un problema, que es como si estuviéramos llenando la ciudad de minas y que en algún momento van a explotar, y explotan y crean un problema grave para la comunidad, que es un problema grave para los que manejan las redes técnicas. Y es importante que se maneje eso, el arbolado como una red técnica, que se sienten en la mesa todas las autoridades a la hora de hacer un manejo de un lugar, planificar un lugar que se siembra, y que la comunidad se asesore. Existen personas que pueden asesorar, existen grupos, ahora mismo estamos hablando de grupos de WhatsApp, hay varios expertos entrando también en estos grupos que existen, ayudando las especies adecuadas, las especies nativas que, por ejemplo, están tan amenazadas y que necesitamos que se siembren, que la ciudad utilice especies nativas que además tienen unos requerimientos hídricos menores, que, por ejemplo, cuando el tornado de La Habana, la Fundación Antonio Núñez Jiménez hizo una investigación en función de un grupo que existe que se llama Proarbolado, que llevamos más de 4 o 5 años tratando de entender el problema del arbolado de la ciudad, y cuando el tornado, la menor cantidad de árboles que se cayeron, es decir, los que menos se cayeron fueron las especies cubanas. Entonces, especies exóticas se caían más. Entonces, eso nos dice, son experiencias que nos permiten decir hoy y recomendar qué especies podemos utilizar en cada lugar. Es importante saber que no se puede sembrar cualquier cosa en cualquier lugar. Está prohibido sembrar árboles bajo tendido eléctrico. Hoy existen árboles bajo tendido eléctrico, pero la idea es no seguir sembrando problemas hacia el futuro. Y entonces, si usted tiene que sembrar un árbol y tiene dos aceras, la siembra en la acera donde no hay tendido eléctrico. Y eso evita que en el futuro sea un árbol que tenga que estar sujeto a poda o a tala en algunos casos. Yo creo que es importante decir algunos mensajes para la ciudadanía. ¿Cómo puede contribuir la ciudadanía a esta preservación del patrimonio y cómo puede contribuir también las instituciones? Yo creo que es muy importante la comunicación. Yo creo que sí es cierto que en las instituciones está faltando la comunicación, sobre todo a la hora de ejecutar las obras de manejo. Yo siempre digo que en el momento en que se va a ejecutar una obra, o sea, una actividad de manejo, se debe hablar con la comunidad, se debe hablar con el delegado del lugar donde se está, se debe planificar con tiempo. No es solo decir que se va la luz, es también decir qué va a pasar, por qué voy a talar, lo que está afectando, cuál es el problema. Y eso evita muchos malos entendidos que realmente estamos viendo en los últimos días, que ha habido cada una de las denuncias que se han hecho de esos grupos, se han investigado. Hoy me estaban comentando los compañeros acá y Yesenia también, han estado un grupo de personas investigando cada una de las denuncias que se han suscitado en los últimos días. Y realmente en algunos casos son malos entendidos, son cosas que estaban ya dictaminadas hacía mucho tiempo para ejecutar. Entonces la ciudadanía sí, denunciar es una, yo creo que es un derecho de las personas, es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? De ser ciudadano y ser un ciudadano comprometido. Evidentemente la guía del manejo, la guía forestal, tiene que estar en el lugar donde se está ejecutando en el momento. Es un documento que de acceso que vamos a decir que justifica la obra y que el otorga el servicio forestal justificando por qué se está haciendo ese manejo en ese momento. Y que el ciudadano tiene derecho a conocerlo. Yo creo que sí, yo creo que todo ciudadano tiene derecho a conocerlo, y yo creo que el delegado de la circunscripción tiene derecho a conocer qué está pasando en su circunscripción en ese momento para darle respuesta a los ciudadanos. Y lo otro es que el ejercicio ciudadano tiene que tener también, yo creo, que respeto hacia las instituciones que están trabajando. Hay personas que están haciendo mucho trabajo, mucho esfuerzo, que están solucionándole problemas y planteamientos de otros ciudadanos, y ahí entonces entra el problema de la concertación, de entender cuál es el problema. Y yo creo que eso pasa por fortalecer las instituciones nuestras. Yo creo que hace falta fortalecer instituciones que tengan un poder a la hora de sentarse a la mesa y dialogar y entender qué va a pasar con esta cuadra específicamente y dónde se va a sembrar. Yo creo que una de las grandes cosas que nos está afectando es que no tenemos viveros fuertes para sembrar. Se habla de más de 1 millón de árboles que hace falta para la ciudad para sembrar. Necesitamos potenciar la siembra de árboles adecuados en los lugares. Necesitamos potenciar la siembra, pero no es a gusto propio. No. Hay normas para hacer eso. Y hay principios que hay que respetar. Por supuesto. En ese manejo del arbolado. Todo está escrito. Todo está en documentos legales disponibles en internet. Están las normas de áreas verdes, está la ley forestal, está las resoluciones que existen del Ministerio de la Agricultura. Y siempre contar con la autoridad que es responsable de esta actividad. Servicio Estatal Forestal cuenta con especialistas, pero además de eso, hay muchas investigaciones, porque hay muchos centros de investigación que están dispuestos a apoyar
como lo están haciendo en estos momentos. Y que están trabajando. Sí, hay investigaciones desarrolladas, hay investigaciones que se están ejecutando y otras que se van a iniciar, pues se están aprobando proyectos territoriales con vistas a fortalecer todo este tema de patrimonio forestal. Y se está estudiando en diferentes municipios. Hay un proyecto de, aprobado por el Programa Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación que lidera la Delegación Provincial del CIMA de La Habana y con el objetivo de en 4 municipios de la provincia, es decir, Marianao, Playa, Plaza de la Revolución y Boyero, pues hacer un estudio a profundidad, fortalecer todo el tema de un diagnóstico con vistas a que el arbolado, a tomar las decisiones con el arbolado en esos lugares que sea necesario. Bueno, les propongo una pausa para ver el siguiente, agradecerles la presencia, el siguiente reporte de la periodista Wendy Oseguera y luego estamos regresando. Adelante. Unos 153,000 árboles deben ser sustituidos en La Habana por dañar el espacio físico de su entorno, actividad que con la guía otorgada por el Servicio Estatal Forestal llevan a cabo las brigadas de áreas verdes. Decirle también a la población que la ciudad cuenta con más de 750,000 árboles y que de ellos alrededor de 253,000, que es el 33%, son árboles ya inapropiados. Árboles ya que tienen un nivel de afectación y que hoy hay que hacerle un tipo de trabajo, tanto como podarlo o como talarlo y sustituirlo. Pero nosotros no hacemos el trabajo porque tenemos el nivel de información, sino hacemos el trabajo porque la persona, el dueño, el cual está haciendo la afectación, solicita el permiso al Servicio Estatal Forestal. Este es el quien evalúa y determina si realmente está haciendo el daño o no, y nosotros simplemente lo que hacemos es ejecución del trabajo. En una situación de este tipo se encuentra Pedro Pozo, vecino de Quinta y 66 en el municipio de Playa, y aunque afectado por las raíces de este longevo arbusto, prefirió no contarnos su versión de la historia. Solo supimos que, como establecen los protocolos, la Brigada de Áreas Verdes se encargó de resolver su problemática. Estamos trabajando ahora con el tema de los planteamientos de la propia población, tanto de poda como tala. Hay un plan también que es de reforestación que comienza a partir del mes de mayo con las lluvias, que es el que debemos comenzar ahora, apenas que empiece a llover, que está previsto fundamentalmente en aquellos lugares donde se está trabajando la tarea de vida. La población solicita y la tala y la poda se ha hecho en toda parte de la ciudad. La sustitución que nosotros vamos a hacer la vamos a ir haciendo paulatinamente porque hay que eliminar también el tocón. Pero quien regula todo el proceso también lo hace la dirección del Servicio de Forestal, dando indicaciones que tiene que todo lo que se tale hay que reponerlo. La persona que solicita el permiso es la encargada obligatoria de hacer esa reposición. Un panorama similar pudimos constatar en el número B206, ubicado entre línea y 11 del vedado capitalino. Nosotros hemos ido a diferentes instancias y entonces todo el mundo dice si se van a hacer algo, se piensa hacer una cosa, pero en definitiva no se había hecho nada todo, como ahora, que se tomó la decisión de cortar los árboles. Porque el problema era que o era la empresa eléctrica, pero dice que Terza es el Laga. Entonces, no, ni Terza ni la empresa eléctrica se ponían de acuerdo. Y uno se echaban la culpa uno a los dos y ellos no tenían equipo, no tenían, y ellos tienen los carros y tienen los medios. Entonces, ahí uno de los miembros del Consejo de Vecinos nos contó que han transcurrido 14 años desde la primera solicitud enviada con la petición de poda para este árbol que afecta los 12 apartamentos del edificio multifamiliar. Penetraban ratas, murciélagos, porque los bajos llegaban a los portales y también afectaban las redes hidráulicas. Tuvimos que hacer arreglos en las redes del bañal porque las raíces obstruían el paso de las aguas del bañal y entonces la fosa se reventaba. Casualmente tenemos ese problema ahora, otra vez, debido a las raíces. Estamos trabajando con los planteamientos. Tenemos alrededor de 1,200 planteamientos. ¿Qué es lo que ha visto desde el mes de diciembre hasta la fecha? Que ha habido un intensivo y se ha notado un nivel de actividad con el arbolado mayor que otros años. Y por eso la población tiene también esa inquietud. Hay un programa también que se lleva de poda, la empresa eléctrica, la rectora, que se hace fundamentalmente en los meses de que no hay temporada ciclónica para eliminar las posibles afectaciones que pueda tener los árboles a la,
las redes eléctricas. Y eso ha traído consigo que la población ha tenido un nivel de inquietud, pero lo que tiene que tener en conocimiento es que todo lo que se está tratando de hacer es en función de eliminar un peligro, una vulnerabilidad en cuando llegue la temporada ciclónica. De la misma forma en que la tala indiscriminada nos duele a todos, la afectación causada por un árbol no puede ser eterna. Es justo que ante cada situación, las entidades responsables tomen cartas en el asunto. Wendy Oseguera para Libre Acceso. Y seguimos en Libre Acceso con el manejo del arbolado, que es el tema que nos reúne hoy. Y tenemos a Diurbi Fonseca Monpié, especialista superior territorial de política de la Delegación Provincial del Departamento Forestal de Flora y Fauna Silvestre, y Alexander Zorrilla Torreblanca, quien es el director provincial de Áreas Verdes. Bienvenidos a Libre Acceso. Y bueno, sería oportuno saber cuáles son las regulaciones a cumplir hoy en La Habana para ese manejo del arbolado y específicamente la poda y la tala. Bien, las regulaciones que nosotros tenemos ahora en estos momentos o que siempre han existido están vigentes en la Ley Forestal número 85, que donde plantea todo lo que trata sobre el manejo de la tala o la poda de los árboles. Y bueno, nosotros como política del cumplimiento de esto para el Estado, existen 12 departamentos en las oficinas forestales de los municipios, de las delegaciones municipales, donde estos ejecutores de todo este manejo de la poda y la tala deben tramitar, donde se tramita este documento, que es el que ellos deben de recibir para poder entonces ejecutar esta actividad. Bueno, ahí veíamos la actividad que está haciendo Áreas Verdes. Y bueno, hay varias opiniones, varias denuncias, quejas, sugerencias, interrogantes. Las personas dicen, ¿por qué ahora? Es que ahora se están atendiendo quejas que estuvieron acumuladas durante mucho tiempo. Pero todo eso cuenta con el autorizo, con la guía, porque a veces las personas dicen, ¿por qué en lugar de preservar, talamos? A ver, es como explicábamos. Existe un nivel de planteamiento que la propia población ha hecho su solicitud de permiso, tanto para hacer una poda o para hacer la tala de ese árbol que viene afectando. Y hay un programa que se ha hecho un poco más intensivo a finales de diciembre y en lo que va de año de realizar y eliminar estos planteamientos. Y la población ha notado que ha habido un incremento sobre las dos actividades, sobre el arbolado, y tienen esta inconformidad. Hay que explicarle a la población de que todo lo que se debe hacer sobre el arbolado está regulado, que lleva un permiso el que dice si es poda o si es tala, y que se trabaja en función de la solicitud que hace esa propia población para eliminarle o la unidad que tenga. ¿Qué? La población puede hacer una solicitud que si no procede, no se da el autorizo. El Servicio de Tratado Forestal, en el caso de los compañeros de la agricultura, evalúan si es necesario o no hacerle ese tipo de trabajo, ya sea poda o tala. A veces ese proceso suele ser muy complejo. ¿Por qué? A ver, en las oficinas estas de servicios estatales forestales municipales de las delegaciones están un especialista que es el funcionario encargado de tramitar. Es decir, los compañeros van a esta oficina y entonces ellos son los encargados de emitir la guía, de ir a revisar. Es decir, por una solicitud que le hace el compañero o la persona tenente del árbol, y entonces van a la oficina y los compañeros de funcionarios de servicio le hacen, es decir, van, inspeccionan el área, revisan si tiene daño, ya sea por tendido eléctrico, ya sea por afectación a la vivienda, y entonces emite este documento que es el oficial para que entonces vaya a Áreas Verdes y se ejecute esta tala. Y entonces,
qué por ciento de quejas pudieran y cuánto pueden haber avanzado. A ver, ¿y qué puede esperar la ciudadanía habanera en relación con este tema? A ver, estamos trabajando alrededor de 1.200 planteamientos que tenemos en esta temporada. ¿Qué le corresponde entonces a partir del mes de mayo? Bueno, hay que hacer el proceso de reposición. Es decir, en la ciudad se ha venido trabajando con el tema de la tala en mucho tiempo, pero no existía, como decía el compañero, no existía creado las condiciones de tener un vivero con las plantas adecuadas y el tamaño adecuado que se debe sembrar dentro de la ciudad. Ya eso existe. Es decir, venimos hace 2 años, se viene trabajando, hay un vivero en la empresa forestal, es decir, el grupo que está creado para eso, se viene trabajando en la empresa forestal de un vivero donde hay un nivel de especies, fundamentalmente las propias cubanas, como decía el compañero, que son las que este año vamos a empezar. Es decir, está previsto en el programa nosotros trabajar la zona de línea hacia Malecón como parte también de la tarea vida con alrededor de 505 árboles. Nosotros debemos presentar en la próxima semana también una propuesta con varios actores que pueden incrementar, porque el tema del arbolado no es de solamente sembrarlo y ya pasó la historia. Eso lleva también un proceso que lleva un manejo para evitar que con cosas como esta, que se sembró una especie determinada en un lugar determinado, pero no tuvo el manejo, y entonces son las consecuencias que hoy estamos teniendo. Bueno, justamente el Consejo de Defensa Provincial tenía mucho interés en ofrecer estas explicaciones a la ciudadanía, porque hay muchas interrogantes. Y, por ejemplo, alguien pregunta, ¿por qué yo no puedo sembrar un árbol si quiero? Bueno, ahorita el especialista desde la ciencia decía, bueno, tiene que ser el árbol adecuado, pero ¿qué pasos yo debo dar? ¿A dónde me puedo dirigir si yo quiero sembrar un árbol en el parterre? A ver, existen las regulaciones que en el parterre es el tenente del área, es áreas verdes y comunales. La parte de donde siembra bajo el tendido eléctrico, eso pertenece. Entonces, esta persona que quiera sembrar un árbol debe dirigirse a las oficinas municipales de las delegaciones municipales, que ahí están los del Servicio Estatal Forestal Municipal, y allí, si tiene el lugar, si tiene un área donde él pueda sembrar este árbol, entonces se le da la orientación en esa oficina. Y algo importante, una vez que siembre el árbol no es mío y no lo puedo cortar cuando desee. Exacto. El árbol, usted lo siembra como una protección para el lugar, para donde usted está, como una contribución, pero es una regulación que ese árbol que usted siembra es patrimonio forestal de la ciudad, de nuestra provincia. Exactamente. Y entonces, en relación con la actividad comunal, la fuerza que utilizan para la tala y la poda, ¿es una fuerza realmente especializada? Porque a veces se denuncian talas y podas que no son estéticas y que quedan y cuentan además con el equipamiento necesario para ello. Sí, hoy la dirección, fundamentalmente la Dirección Provincial de Áreas Verdes, tiene un equipamiento a través de donativos japonés de un nivel de medio que ha ayudado a incrementar este nivel de trabajo que se viene realizando. Las brigadas, hay 8 brigadas fundamentalmente, son especializadas, es decir, nosotros mantenemos un nivel de capacitación constantemente para que nuestros las podadores... Las brigadas de comunales. Sí, nuestros podadores conozcan y sepan cómo se debe hacer el tipo de trabajo, tanto que sea la poda fundamentalmente, que es la que más nos critica. Quiere decir que cuando no se hace así, no puede ser por desconocimiento, ¿es indisciplina? Es indisciplina. ¿Y qué control lleva eso? Lleva el control que realizamos la dirección provincial junto con los inspectores, tanto como de guardabosque como el Servicio Estatal Forestal. Y por supuesto ahí es importante el control popular. Sí, sí. Eso es importante también. ¿Qué puede hacer la ciudadanía en relación con eso? Desde el control popular, la poda que hicieron en el árbol frente a mi casa sencillamente no es correcta. ¿Qué puedo hacer? A ver, las podas tienen sus regulaciones. La altura que debe tener, es decir, debajo del tendido. Se ha planteado
que dentro de las normas realizar poda de copa o de levante, se eliminó totalmente la poda del túnel o en B, que esta, por supuesto, descompensa el árbol. Y la que se está utilizando es la de formación y la de levante, o la poda lateral. Y cada podador que hace este tipo de actividad sabe cómo realizarla y en qué momento realizarla. Por eso la población también tiene que conocer de que hay una regulación establecida para la poda que se hace en la ciudad. Por ejemplo, Elizabeth Cardoso dice en nuestra página de Facebook que no puede ser la poda un acto de complacencia y que requiere análisis. Y a veces parece que se hace de manera descontrolada, a veces parece que se hace sin supervisión. Y entonces es ahí cuando también la ciudadanía y esa inspección a la que usted refiere debe actuar. Carlos García, por ejemplo, pregunta, ¿quién es responsable para quitar el tocón y replantar el árbol adecuado? Sí, a ver, por eso le decía, hay un programa en que lo vamos a llevar a cabo a partir de este mes, de ir eliminando los tocones y haciendo la reposición del árbol adecuado, que ya está... Es comunal. Áreas verdes. Ahora, ¿qué documentos se le puede exigir a los taladores, a las brigadas que van a la poda, a la tala? La ciudadanía puede, bueno, ahorita Palmarola decía, debe haber una comunicación para que cuando yo regrese del trabajo no halle que el árbol que tenía frente a la casa lo cortaron y yo no me enteré, porque no es mío, pero forma parte de mi entorno, de mi historia personal. Sí, a ver, cuando hay afectación de estos árboles, como mismo estamos diciendo, ya sea por afectación de vivienda, afectación del tendido eléctrico, el tenente se persona en estas oficinas de los servicios estatales forestales municipales y se emite este documento, que es la guía forestal, por la que ellos entonces van a trabajar y ahí se le hacen en las observaciones cuál es lo que deben de cumplir para la tala o la poda de esos árboles. Bueno, decías que hay un programa de reforestación, eso responde también, Yaimel Barroso decía, ¿existe algún proyecto que incluya la reforestación? ¿Se necesitan permisos para sembrar árboles? Sí. Siempre hay que hacer este proceso. Ahora viene la temporada ciclónica. ¿Qué hace Áreas Verdes en este minuto, además de atender esas quejas en relación de cara a la temporada ciclónica? Bueno, estas quejas o estos planteamientos están en función de eliminar la humedad en función de la temporada ciclónica. Nosotros generalmente para eliminar este tipo de humedad trabajamos en conjunto con la empresa eléctrica y con EDESA, pero en esta temporada, es decir, en esta época, lo que hemos dedicado a la tala fundamentalmente de aquellos planteamientos que también tienen un nivel de afectación al tendido eléctrico. Pero ahí decía la persona entrevistada en el reportaje, bueno, a veces dicen que la empresa eléctrica, a veces dicen que Texas, no se ponen de acuerdo, bueno, vino comunales. ¿Cómo la ciudadanía se entera? ¿Quién es? Porque a veces sucede eso, que hay un peloteo, como se conoce popularmente, y entonces no hay la comunicación necesaria. Usted me dice que trabajan de conjunto. Sí, trabajamos de conjunto. Lo que pasa es que hay un nivel de planteamiento, como decía, que lleva un nivel de años, que no estaba bien organizado ese trabajo, pero ya nosotros hemos logrado tener una complementación que venimos realizando hace un tiempo todos los trabajos en conjunto, ya sea con el Texas, con la empresa eléctrica y lo propio que nos corresponde a la dirección de comunales para el tema de la tala, fundamentalmente. ¿Se puede interpretar que el manejo del arbolado en La Habana debe comenzar a despegar de manera positiva, resultados? Sí, a partir de este año. Mejores resultados. Nos hemos dedicado, es decir, en los últimos años lo que se ha visto es la tala. Bueno, ahora se crearon las condiciones y ya están previstos para que entonces empiece la reforestación, que es el sentido de ser, usted eliminó un árbol y repuso con otro. Bueno, les agradezco muchísimo, les propongo una pausa para ver el siguiente reporte de la periodista Wendy Oseguera y luego estamos regresando. Hasta el reparto Punta Brava en el municipio de La Lisa, llegamos en este recorrido para conocer detalles sobre el plan de poda que ejecuta la empresa eléctrica en La Habana.
acción cuyo principal objetivo es mitigar los efectos de posibles contingencias y su posterior afectación en el servicio a la ciudadanía. Aquí en Punta Araba, el trabajo que está realizando es el cotidiano, es un servicio de mantenimiento que es correctivo y preventivo para evitar las interrupciones del mismo. Esto se planifica con una semana de antelación, se le avisa al municipio, ya que somos una entidad provincial, y los mismos se encargan de avisarle a las entidades estatales para que estén coordinadas la afectación. Esta afectación normalmente ocurre desde las 7 de la mañana hasta las 2 y 20 de la tarde. Este equipo de poda preventiva despeja las líneas de distribución bajo técnicas apropiadas que no solo protegen el estado de salud de nuestros árboles, sino que también evita las variaciones de voltajes en las viviendas y las afectaciones en electrodomésticos. Nuestro objeto social es realizar las podas del arbolado que se encuentra debajo de nuestras líneas eléctricas con el objetivo de disminuir las interrupciones del servicio como tal y darle una mayor calidad del mismo. Sí, para eso se hace un plan de un trabajo de mesa previo donde se tiene en cuenta los circuitos de mayores interrupciones en la ciudad, donde se tiene en cuenta la cantidad de árboles que cuenta cada circuito, que existe una estadística para el mismo, y se planifican semanalmente un grupo de circuitos, o sea, con una frecuencia semanal la afectación a los consumidores. Y le damos prioridad a la metrópolis como tal, que es la, donde más árboles existen y que mayor interrupciones hay. Y a la vez son los circuitos más importantes de la misma. Capacitados para elaborar alrededor de los conductos eléctricos con todos los medios de seguridad establecidos, las brigadas de la empresa eléctrica realizan este tipo de poda programada de forma regular para proteger también sus recursos de los efectos de la naturaleza. Nuestra entidad, como les decía, lo que hace es un trabajo de mantenimiento, no de tala como tal. Hay otras entidades que son las que hacen este tipo de trabajo, que siempre lo hacen a través de una guía forestal o siempre autorizado, previo a coordinación del mismo consumidor con estas entidades antes dichas. Lo de nosotros es podar los árboles que están próximos a las líneas eléctricas con unas normas que rigen nuestro trabajo, que es alrededor de un metro del cable más bajo y uno y medio del cable más, o sea, del ancho de la línea. Eso es el arbolado solamente que existe debajo de la línea eléctrica. Nosotros no trabajamos otra cosa que no sea así. Árboles como este pueden afectar fácilmente el tendido eléctrico y provocar apagones, además de otras problemáticas. Por ello, es tan necesario entender que la poda programada y bien ejecutada permite en este particular el suministro eléctrico en forma segura, pues reduce caídas de ramas e incendios eléctricos, que además de representar un peligro para la población, puede dañar árboles sanos. Wendy Oseguera para Libre Acceso. Y mis próximos invitados son otras empresas ejecutoras de esa poda y tala en la ciudad. Bueno, me acompañan Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica en La Habana, y Jorge Yacel Rodríguez, director de operaciones de la red de Texa en La Habana. Bienvenidos a Libre Acceso. Y la pregunta sería, ¿cómo respetan la empresa eléctrica y ETEXA esos principios en el manejo del arbolado en La Habana? Y bueno, se ha hablado de una comunicación, ¿cómo se respeta esa comunicación, esa mirada integradora? Sí, a veces las personas no saben quién poda la empresa eléctrica de ETEXA y bueno, de cara a la temporada ciclónica que están haciendo. Bueno, buenas noches, Bobby, a los televidentes. Nosotros, bueno, en principio, hablando en términos de respeto hacia el arbolado, además que ha sido ampliamente debatido aquí, nosotros primero decir que el personal que nosotros tenemos para enfrentar esta misión de poda que tanto afecta de alguna manera, aunque se ha visto mucho la importancia que tiene el arbolado, no hay duda que juega un papel fundamental en cualquier ciudad, en la nuestra también, que es muy verde también, pero de cara al servicio que nosotros brindamos, la electricidad, realmente tenemos que decir que es la principal causa de insatisfacción y de interrupciones que se generan en la red. En tiempos normales, más del 15% de las interrupciones nuestras son por causas de árbol en todos los niveles de tensión, y en tiempos anormales, como en temporadas ciclónicas y cuando hay un evento climatológico, más del 90% de las interrupciones que se generan, de los desastres que se generan por caída de árbol, y además son desastres que son significativos. Nosotros, de manera que esta misión que tenemos que cumplir y que estamos obligados a desempeñar dentro de la ciudad salga lo mejor posible, tenemos, por supuesto, planes de formación, de manera que podamos habilitar
las capacidades, las actitudes que tienen que tener nuestros trabajadores de cara a la POA, a partir de normas que están bien escritas, que están procedimentadas y que tratan de hacer del árbol un manejo lo más adecuado posible, de manera que se cumpla con el principio de que no afecte, el tendido eléctrico y al mismo tiempo que no se afecte el árbol. Como se decía aquí hace un rato, cada árbol es una historia diferente y se hace muy complejo en muchos casos cuando el árbol es totalmente inadecuado y se encuentra debajo de nuestro tendido, lograr que quede en todos los casos de la manera que debe ser, pero se trata con nuestros trabajadores de que se cumplan con todos los principios. Por supuesto, hay procedimientos también de cara al control. Estamos constantemente supervisando a nuestros trabajadores. Nunca trabajan solo los obreros cuando hacen trabajos de POA. Trabajamos muy unidos al resto de los ejecutores que POAN y que tienen que ver principalmente con las redes, como es el caso de Telsa, donde en muchas ocasiones vamos en uso conjunto, es decir, en la misma postería va la electricidad y va el tendido de Telsa, y por tanto y demás, en esos casos trabajamos de conjunto, pero hay otros casos en los que van por la acera al frente. Evidentemente ahí es donde más en algunos momentos tenemos que rozar, porque a veces el árbol no nos afecta a nosotros, está en la parte de Telsa, y bueno, se crean esas incongruencias que siempre tratamos de pulir. Nosotros, de conjunto con Telsa y de conjunto con Áreas Verdes, a partir de orientaciones que se han dado en los últimos tiempos, trabajamos de forma muy estrecha, siempre planificada, siempre se avisan las afectaciones por todos los medios que tenemos disponibles para que la población sepa dónde es que vamos a faltar el servicio para hacer un trabajo de POA, y tratamos siempre, le repito, de hacerlo con las mejores garantías. Y la mayor complejidad, por ejemplo, para Texa, ¿dónde puede estar? ¿Fuerza especializada, recursos? Ante todo, muchas gracias por la invitación al programa. En este caso, ETEXA cuenta con un presupuesto para el cual contrata el servicio a los compañeros y a los colegas de Áreas Verdes y Comunales. ¿Qué sucede? Esta planificación está basada en una supervisión y en un levantamiento de las prioridades nuestras en aquellas rutas donde la arboleda tiene una incidencia negativa sobre el servicio y la calidad nuestra de nuestras rutas específicamente. Este levantamiento se hace en función de planteamientos, de quejas, en función de las prioridades propias de nuestras redes, y como bien plantea el compañero Mario, trabajamos muy unidos cuando se requiere que sea un uso conjunto, porque lo merita ese trabajo. Y cuando la acción es de los compañeros de comunales, participan de conjunto con ellos nuestros especialistas. Porque no es solamente el mantenimiento de la poda y el correcto confeccionamiento de la poda como tal, sino también entran los temas de limpieza, los temas de cultura y, por supuesto, la protección propia de nuestras redes, que en sentido general es el objetivo. Para la temporada ciclónica siempre hay una planificación previa, siempre hay una coordinación previa con comunales, con la eléctrica, y de un tiempo hacia allá hemos notado que hay un mejoramiento en esas condiciones, en esa información y en los propios trabajos realizados. De todas maneras, la ciudadanía, sí, bueno, se siente insatisfecha muchas veces, ya le decía, desde el punto de vista de la estética, desde el punto de vista, pero yo creo que lo más importante es que haya esa mirada integradora que han defendido hoy aquí todos los representantes en este análisis, en este debate, y que yo creo que ha sido un espacio también de crecimiento a partir de las propias opiniones de la ciudadanía, a partir de la propia intención del Consejo de Defensa de tener esta mirada ilustradora sobre un tema, sobre un análisis importante que, como se ha repetido varias veces aquí, el árbol representa una parte de la historia de cada uno de nosotros, de cada uno, y es la propiedad común, pero forma parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Querías de cara a la temporada ciclónica, están... Nosotros, ya le decía, arrancamos finales de año, la indicación fue muy clara del Consejo de Defensa Provincial, y lo principal era tratar de evitar que ante el paso de un fenómeno atmosférico se dieran afectaciones desde el punto de vista de la red y el servicio que brindamos. Por tanto y demás, la indicación fue integrarnos, eso es lo que hemos hecho, hemos estado trabajando fuerte en los últimos meses, y yo creo que estamos en mejores condiciones para arrancar en esta nueva temporada.
Y bueno, yo les agradezco muchísimo este intercambio. Y por supuesto, es un tema que sé que otros medios van a dar seguimiento. Y le agradecemos sobremanera esta mirada ciudadana sobre un tema tan sensible para todos nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles.